también. Y también tenemos que estaría bueno comenzar, con esta convicción de que podemos estar aún mejor. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque si la presencia del Señor, si el Espíritu Santo se mueve con poder y con libertad de nuestro cuerpo, esto se puede transformar en algo poderoso. ¿Cuánto lo creen eso? ¿Cuánto disfrutan de la presencia de Dios y saben que pueden pasar cosas maravillosas? Gloria a Dios. Por eso te invito a que ahí donde vos estás, a tomarte tu lugar. Gracias por venir a orar, estar en horario. Ahí vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta mañana. Sin su presencia, esto pierde toda razón de ser. Por eso necesitamos. Ahí donde vos estás, vamos a cerrar tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Eres bueno, eres fiel, eres misericordioso. Tu palabra declara, Señor, firmemente que tu misericordia se ha renovado en este día, Señor, para tus hijos. Por eso te damos gracias, Señor, porque es un Dios bueno, es un Dios fiel. Señor, queremos invitarte, cordialmente invitarte, a que estés en medio de esta reunión, a que estés en medio de este templo, Señor, de este lugar que nos contiene, estas cuatro paredes. Pero no solo que estés, Señor, sino que establezcas tu reino, tu gobierno, tu dominio en medio de nosotros, Señor. Porque dice tu palabra que donde está tu presencia hay libertad, hay plenitud de alegría, de gozo, de contentamiento. Por eso queremos disfrutar de tu presencia y queremos clamar y pedir que tu presencia sea establecida en este lugar en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que la creación te alaba, los cielos, todo ser, toda creación te alaba, te glorifica. Y en esta mañana, nosotros como no solo tu creación, sino que un escalón más arriba, un privilegio máximo. No solo tu creación, somos tus hijos. Y como tus hijos en esta mañana, así como la creación te alaba, te queremos, Señor, alabar, adorar, estar en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno de nosotros hemos venido, Señor, con pocas fuerzas, desanimados, Señor, con problemas, dificultades, la vida, Señor, el trajín, te ruego, Señor, que podamos encontrar descanso en ti. Que podamos encontrar, Señor, ese dulce refugio en tu presencia, Rey de Reyes, en el nombre de Jesús. Padre, te damos toda gloria, toda honra. Bendecimos nuestra tierra, nuestra nación, Señor, los distintos niveles, Señor, de cargos políticos, Señor. Bendecimos. Tu palabra dice que vos pones y sacas redes, Señor. Por eso, Padre, dale gracias, sabiduría y entendimiento a los que tienen que dirigir este país, cada provincia, cada ciudad, cada comuna, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que estén guiados, que tu gracia llegue hacia ellos, Señor, para que sepan tomar las mejores decisiones. Bendecimos a las personas que hoy están en autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, gracias por este tiempo. Cordialmente invitado estás, Señor. Haz como tú quieras en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel. Cántale fuerte, por favor, iglesia. Dios es fiel. Gloria a Dios. Pueden ponerse de pie. A ti toda gloria, toda exaltación, Jesucristo. ¿Cuánto podemos darle fuerte aplauso de bienvenida a la persona de Cristo? Yeah.
escuela. ¿Sabe usted que uno de los propósitos que tenemos, que el Señor nos ha creado, es porque Él quiere que le adoremos y le alabemos? Decirle que tenéis al lado, vamos a hacerlo con ganas, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta canción dice algo así: te pertenezco, Señor. Te pertenezco solo a ti. Te pertenezco solo a ti. ¿Cuánto puede estar en su iglesia? Te pertenezco a ti, Señor. Te pertenezco a ti. Soy tuyo. Soy tuyo, Cristo.
recuerdo siento, me encontraré contigo en la intimidad, me enseñarás a flotar en tu corazón, y vivir en tu presencia, toda la masa, toda oración. Sí, Señor.
¿Cuántos creen esto? Gloria a Dios. Nunca
presencia, Señor. Pon en nosotros un corazón sensible a ti. Te amamos. Por favor, muévete con autoridad, Señor. La convicción de pecado en mí, Señor. Para poder seguir, pedirte perdón. Thank you.
Toda gloria.
nuestras almas. No es por lo que usted tiene, es por gracia. Acepte al Señor nuevamente en su corazón. Rindamos a todos una vez más a Él. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, amén. Porque hermano, no le damos fuerte aplauso al Señor. Vida, en tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú
eres vida, y declaramos que no va a ser favorecida esta ley, Señor. Clamamos para que aquellas personas que tienen la decisión final, Señor, tomen buenas decisiones, Señor. Son puestos por vos, Jesús, por Dios, y te pedimos que los direcciones, Señor, que traigas convicción, que traigas autoridad sobre ellos, Señor, y echemos fuera todo ese espíritu que se quiere levantar en contra del aborto, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu mano de amor esté sobre cada uno de los que tiene que tomar esta decisión, Señor. Bendito Dios, no queremos dar lugar a la muerte, no queremos dar lugar a la oscuridad, Señor, sino que nosotros somos luz, somos sal, y clamamos en favor de eso, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les quería leer un minutito más un pasaje que está en Romanos 8:19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que levantarnos, tenemos que salir a las calles. Manifestación significa salir de un lugar y reunirse con un propósito, con un fin. Muchas veces padecemos las manifestaciones de los gremios, de quienes interrumpen el tránsito. Pero esta tarde los invito, hermanos, a que ya en esta semana va a estar saliendo esta ley, o quieren impulsar esta ley. Así que los invito esta tarde, 16 horas, en Avenida Colón y General Paz. Por favor, después va a haber tiempo para dormir una siesta, para descansar, pero levantemos el clamor en contra de aquellos que quieren que los niños en el embarazo duerman eternamente, y rechazamos eso. Así que, por favor, si pueden acompañarnos en esta tarde a la marcha para salvar las dos vidas, no la del bebé solamente, sino la del bebé y la mamá. Amén. No sé si queda algún otro anuncio más. Bien, recordamos que estamos durante la semana haciendo el altar familiar. Los que no se hayan podido notar o que se les ha pasado, es importante. La oración mueve la mano de Dios, y creemos que el Señor nos va a ir direccionando en esto de pasar tiempo con Él, ¿no? Nos va a ir abriendo el camino, nos va a ir trayendo claridad en lo que el Señor quiere. Perdón, antes de que pasen los hermanos que nos ayudan con el tiempo y la ofrenda, quería recordar muy cortito. Para los papás de los pre y de los ados, estamos todos los sábados, los domingos recolectando para aquello que va a ser en el verano. Ahora, si bien está frío y no nos acordamos de una pileta o de andar con poca ropa, pero programamos como equipo, con los líderes, distintas actividades: un congreso, un campamento. Entonces animamos que los padres que se acuerden, y es para refrescar un poquito la memoria, y aquellos que quieran ofrendar sin que no tengan hijos o niños involucrados en esto de los preelevados, que lo puedan hacer. Y recordamos también a los chicos que el fin de semana que viene, no, el otro, vamos a estar teniendo una actividad especial por los cumpleaños del primer semestre, así que los animamos a todos que no falten. El fin de semana que viene, no, el otro, ya lo vamos a estar anunciando bien el fin de que viene. Ahora invitamos a los hermanos que nos ayudan con el servicio de los diezmos, las ofrendas, y ya vamos. Pastor, me permite decir una cosita. Nosotros estamos desde un principio aquí, y éramos 40, 50 más o menos. Ahora veo que la iglesia ha crecido gracias a las oraciones. La iglesia crece a fuerza de oraciones. Gracias, pastor. Oramos por las ofrendas, por los diezmos. Padre Santo, Padre amado, Señor mío, te damos gracias por este momento. Te hemos alabado, Señor, con cánticos, con todo nuestro corazón, Señor. Ahora, Señor, te alabamos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, que hayas traído. Lo poquito de muchos es mucho, Señor. Así que te ponemos para ti, para que crezca el reino de los cielos, Señor, para la extensión de la misma. Padre, gracias. Pedimos, Señor, por trabajo. Abra puertas de trabajo, Señor, para que el que no lo tenga,
Señor. También te pedimos por los necesitados, por los que están pasando con problemas. Así que gracias te pedimos, Señor, por ellos. Padre Santo, Padre Amado, te lo dejamos todo en tus manos y te decimos amén. La obra del diablo en tu vida, en tu familia,
en tu matrimonio, en tus hijos, en tu descendencia. Todo aquello que Satanás ha intentado en esta semana atormentarte con pensamientos, con dudas, con cuestionamientos, en el nombre de Jesús, ahora cae este engaño del diablo, ahora cae esta mentira del enemigo en el nombre de Jesús, y sos libre en esta mañana para recibir la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, confesalo con tu boca, porque Dios está probando, Dios está probando tu corazón, Dios está probando tus pensamientos, está escudriñando hasta lo más profundo. Y Él te dice, no temas, nunca te hice faltar nada y mucho menos te vale faltar nada. En el nombre de Jesús, Señor, suple cada necesidad, Señor. Si es laboral, si es almática, si es espiritual, si es física, en el nombre de Jesús. Si era algún enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Si era algún oprimido, declaramos libertad en esta mañana. Si era algún enfermo, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, reclama tu milagro en esta mañana. Si era alguna necesidad financiera, en el nombre de Jesús, declaramos que las puertas que están cerradas hoy se abren. En el nombre de Jesús. Si hay alguna preocupación por tu descendencia, hoy esa descendencia está en las manos del Señor. La dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria y toda la honra son para vos, papá. Así en este espíritu, por unos momentos seguiste, siempre pido a Rubén que nos acompañe aquí adelante. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque vos sos un Dios fiel. Porque vos sos un Dios misericordioso. Y esta mañana Dios te dice, levántate, 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 esforzate y sé valiente. Las mentiras que el diablo ha diseñado para vos se rompen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, ahora llevamos cautivo todo pensamiento que el diablo ha querido poner en esta mañana para distraernos de lo que vos querés sembrar. Has preparado la tierra en esta mañana, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración. Señor, hay un surco en esta mañana en nuestro corazón, Señor, preparado para recibir tu palabra. Padre, usalo Rubén en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, llénalo con tu Espíritu Santo, que en esta mañana la palabra fluya de su boca libremente. Espíritu Santo, arriba bacana, sote de que. Raba vaquita, raba soña. Por unos momentos, iglesia, siento que tenemos que estar clamando. No dejes de clamar. No dejes de clamar. Riba cana, sote de que. Riba bacana, raba soña. Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, ven y ministranos. Espíritu Santo, ven y móvete con poder, con autoridad. Que no haya nada que impida que vos puedas fluir libremente, Señor. Y en el nombre de Jesús, todo decreto y todo diseño de las tinieblas cae delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, rica la basura que ella. Rica la basura que te debe criar. Espíritu Santo, en esta mañana recibimos lo que tenéis para nosotros. Recibimos lo que tenéis para nosotros, Señor. Señor, que nuestro corazón esté expectante de lo que vos querés hacer, de lo que vos querés hablar. Y te pido que sigas llenando, Señor, que este espíritu que se ha gestado ahora a través de esta oración, Señor, a través del Espíritu Santo, impacte cada vida, cada corazón, Señor. Que conmueva los cimientos en el nombre de Jesús de nuestra vida espiritual. Te damos toda la gloria y la honra a vos, papá. Amén. Y amén, alabado sea tu nombre, Jesús. Buen día, iglesia. ¿Cómo están? Está mezclado el asunto. Hay algunos que están bien, hay algunos que están bendecidos, hay otros que están prosperados.
sentimos contentos, con gozo, de saber de que aquella buena obra pequeña que empezó, el Señor es fiel y va completando, y va añadiendo, y cada día más va a ir aumentando en cantidad de gente, porque esta familia va a ser una familia grande. ¿Amén? ¿Va a ser una familia grande? Creemos así. Y una familia grande porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios que no falla. Y que a pesar de que nosotros muchas veces le fallamos, muchas veces flaqueamos, muchas veces andamos en subidas y bajadas en nuestra vida, Él sigue siendo fiel. Él se mantiene fiel. Y Él no cambia. Y por eso en este tiempo hablamos de que Él sí cumple, y cumple promesas que han sido soltadas para nosotros desde la antigüedad, desde hace muchísimo tiempo. Él nos ha prometido de que hemos de ser bendecidos, de que hemos de ser prosperados, de que hemos de vivir en victoria, y muchas cosas más. Y en esta semana, el tema es provisión. Vemos el video que da introducción al tema. Promesas que cambian vidas. ¿Has venido dispuesto a cambiar tu vida? El Señor quiere hacer algo en este día con cada uno de nosotros. Puedes sentir desde el comienzo de la reunión la presencia del Espíritu Santo. Y la verdad, siendo sensible a lo que nos está hablando, me voy a tomar el atrevimiento de modificar algo de lo que ya tenía preparado. La semana pasada el pastor Marcos habló acerca de fe más obediencia, que era cumplimiento. El cumplimiento es bendición para nosotros. Las promesas del Señor han sido soltadas, han sido dadas. Nosotros le tenemos que sumar y anexar nuestra fe, y nuestra fe sumada a la obediencia da el cumplimiento de esas promesas. Y el cumplimiento de esas promesas trae bendición a nuestras vidas. Entonces, ese fue el tema de la semana pasada. Y en esta semana el Señor nos viene a hablar acerca de provisión. ¿Sabes cuál es el significado de provisión? ¿Ninguno sabe? Si ninguno sabe, se lo cuento. Provisión, dice, viene del latín provisio. Dice, es la acción de proveer lo necesario para cumplir un fin. Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidamos. Ese texto está en Mateo 6:8. Dice que Dios, nuestro Padre, sabe lo que vos y yo necesitamos.
dulce aún antes de que se lo pidamos. Si muchas veces nos pusiéramos a tratar de buscarle ciertas respuestas lógicas a la palabra de Dios, ¿qué diríamos? Si Dios, nuestro Padre, sabe lo que nosotros necesitamos, ¿por qué no nos lo da? Sería más fácil, ¿verdad? ¿Para qué no la quiere complicar demasiado el Señor? Si Él ya sabe de antemano lo que necesitamos, ¿para qué tiene que estar esperando que se lo pidamos, no? Sería más fácil un Dios proveedor de esa manera. Sería más fácil de que, ya que Él sabe todo, nos dé lo que necesitamos y nos ahorramos un tiempo, ¿no? Y nos ahorramos pasar alguna preocupación, alguna dificultad. Y podemos hasta usar el tiempo de oración en otra cosa, ¿no? Por ahí más útil que como le podemos llegar a llamar nosotros. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y está esperando que se lo pidamos. Y no solo está esperando que se lo pidamos, está esperando que activemos nuestra fe. Porque cuando Él ve que tenemos necesidad y lo pedimos con fe y actuamos en obediencia, el Señor abre las ventanas de los cielos para darnos aquello que necesitamos. Y nos habla de que tenemos necesidades básicas. Y vamos a ver cuatro puntos en esta mañana. Y la número uno nos habla de una necesidad básica de familia. Cuando Dios creó al hombre, dijo de que no era bueno que estuviera solo. ¿Los hombres están de acuerdo con esto? Hay dos hombres nada más que están de acuerdo con eso. Acabamos de entrar en un debate nacional, me parece. ¿De acuerdo? No es bueno, dijo Dios, que el hombre esté solo. Yo le agradezco, de que el Señor haya pensado en mí. No solamente por esto, sino por la compañía que ella es. No solamente porque plancha muy lindo la ropa, sino porque es una buena compañera, es un buen puntal que el Señor ha puesto a mi lado. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y formó también a la mujer, a nuestra ayuda idónea. Tan negado, ¿eh? Vayan tomando apuntes las mujeres para la reunión del miércoles, ¿ya? Porque estos varones, ayuda idónea, dije, no errónea, no sé qué tipo por ahí errónea, ayuda idónea. Saliendo del chiste, el Señor quiere que nosotros vivamos, obviamente, con nuestra esposa y en familia, si el Señor nos permite tener hijos también, ¿no? Nos habla de necesidades básicas como punto número 2, acerca de una casa, de un lugar donde vivamos, un lugar donde podamos estar. Más allá de que seamos propietarios, podemos ser inquilinos también y podemos vivir en un lugar que alguien nos ceda. También es una bendición de parte del Señor tener una casa. El punto número 3 nos habla de trabajo. Señor le ha dado a la mujer la casa y ahora el trabajo. Trabajo también. Es una necesidad básica que tengamos trabajo. Que tengamos trabajo para suplir las necesidades básicas como cabeza del hogar, ¿no? Como proveedores de nuestra familia. Y el punto número 4 nos habla de alimento. El Señor también vio como necesidad básica el alimento. Y acá hay varios que no necesitan.
seguir orando por eso. Hay bastante que en esa área están más que bendecidos, más que prosperados. Somos una familia bendecida, ¿no? En esa área. Pero bueno, necesidades básicas entendemos que el Señor trae para nuestras vidas, que quiere para nuestras vidas. Necesidades básicas que son fundamentales y que Él dijo que nos iba a proveer. Él dijo en su palabra de que Él, como una promesa, nos iba a ser dada. Muchas veces exigimos más que estos cuatro puntos. El Señor no nos ha prometido que vos tengas, ahora que viene el Mundial, el Ultra HD 4K 75 pulgadas. Si el Señor te permite tenerlo, en buena hora. Es una bendición más grande de la que nosotros merecemos o podemos llegar a tener, ¿no? O el auto último modelo, con todos los botones que se te puede ocurrir, con todos los servicios que puedes llegar a tener. Y si el Señor te lo da, en buena hora, y damos gracias y gloria a Dios por eso. El Señor nos habla de estas necesidades básicas y que hay promesa de parte de Él en la palabra. Y podemos leer en Deuteronomio 28, del 3 al 5. Si bien va a estar en la pantalla, si trajiste tu Biblia, podés buscarlo, Deuteronomio 28, del 3 al 5. ¿Lo tenés? Gracias a Dios. Que no nota que el enemigo una sola espada tenemos acá. Deuteronomio dice lo siguiente: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Acá nos habla de provisión. Aquí el Señor nos está hablando de que los cuatro puntos que vimos anteriormente se cumplen en esta palabra. Porque nos habla de que nuestras ciudades y nuestros campos serán benditos. Tus hijos, dice, que habla de familia, y tus cosechas, y las crías de tus rebaños, habla de trabajo, serán benditas. Y si tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Y nos habla de la provisión del alimento. Esta promesa se la dio el Señor a Moisés antes de que el pueblo cruzara a la tierra prometida. Le dijo: si ustedes viven en obediencia, estas cosas les van a suceder. Si ustedes no se apartan de lo que yo he establecido y que está en los mandamientos y lo que está en la palabra, estas cosas les van a suceder. No vas a tener necesidad de alimento, y ya el pueblo lo venía viendo, ¿verdad? Ya venía viendo en el desierto de que él en ningún momento le hizo falta ni el maná, ni la carne, ni el agua. Sus vestidos no se gastaron. Y ellos ya habían visto esto. Sin embargo, el Señor venía de vuelta a aclararles de que iban a dejar esta tierra, que ya no iba a estar el maná, que ya no iba a estar, pero estas cosas, estas promesas de parte de Él, se iban a cumplir siempre y cuando ellos estuviesen en obediencia. Siempre y cuando ellos a la obediencia le sumaran la fe de creerle de que Él iba a estar con ellos. Y le dijo: tus ciudades, tus campos, o sea,
todo esto que te rodea, que hablamos recién, familia, trabajo, casa y alimento, no te va a faltar. Porque Él es un Dios de provisión, porque Él siempre tiene la mano extendida sobre nosotros. Dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia. Te bendiga, Padre. No sé si en esta mañana o en este tiempo podés estar pasando algún tipo de necesidad de estas cuatro básicas. Y si es así, al finalizar la predicación vamos a estar orando para que el Señor extienda su mano. Pero es necesario que actúes con fe. Es necesario que actives tu fe. Porque es promesa de Dios y está desde hace muchísimos años. Es tiempo de que nosotros arrebatemos esas promesas de parte del Señor para nuestras vidas. El Señor nos está pidiendo en este tiempo obediencia. El Señor en este tiempo está queriendo hacer cosas con nuestras vidas. Pero es tiempo de que nosotros seamos obedientes, que busquemos su palabra, que entendamos que Él es un Dios proveedor para con nosotros y que en la obediencia está la bendición. Como contraste a esto, podemos ver qué es lo contrario a la bendición. ¿La maldición? ¿Y qué es lo contrario a la provisión? Hacer necesidad, eso es por el contrario, y todo esto trae acarreado si nosotros vivimos en desobediencia, si nosotros hacemos lo contrario a lo que leímos primero y a lo que vimos primero. El Señor no ha de ser de bendición para nosotros, y no es que sea un Dios justiciero que porque vos estás en desobediencia Él viene a impartir justicia, sino porque es un Dios justo. Contrariamente a la obediencia está la desobediencia, y por lo tanto si nosotros vivimos en desobediencia a lo que Él quiere para nosotros en este tiempo, obviamente de que vamos a cambiar la bendición y vamos a pasar a tener maldición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra casa. Y si vivíamos en obediencia y teníamos provisión de parte del Señor, vamos a pasar a tener necesidad. Porque la desobediencia no trae otra cosa que esto. Por lo tanto, entendemos que si el Señor nos viene hablando de vivir en obediencia es porque Él quiere bendecir. Porque Él quiere soltar bendiciones sobre nosotros. Él es un Dios proveedor, un Dios de provisión. Está en vos elegir, ¿cuál de las dos? Está en mí, en vos, en cada uno de nosotros elegir cómo queremos nosotros estar viviendo. Dice Deuteronomio 28:15, dice: pero si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Sabes lo que es estar abrumado? Estar aturdido, estar cargado, estar turbado, estar sin encontrar una orientación, una salida. Dice: si te niegas a escuchar al Señor. Por lo tanto, si en esta mañana te estamos hablando y vos no querés escuchar, te estás negando a la voz del Señor, que te está hablando a través de esta palabra. Y dice lo siguiente: tus ciudades y tus campos serán, tus canastas y tus paneras serán, tus hijos y tus cosechas serán,
y las crías, dice, de tus rebaños y manadas serán malditas. Exactamente lo que recién te dijo, que si vos vivís en obediencia, vas a ser bendito. Si te negás, dice, a escuchar la voz del Señor, en esta mañana vas a revertir toda situación, toda promesa de parte del Señor que ha sido soltada para vos en bendición, lo vas a transformar en maldición. Por eso está en nosotros. Por eso dice el Señor que está en nosotros y nos dio por eso el libre albedrío, para que seamos nosotros los que decidamos si queremos vivir en bendición o en maldición. Te vuelvo a aclarar, el Señor es un Dios justo. Por lo tanto, es tiempo de buscar primeramente el reino del Señor. Mateo 6:25 dice lo siguiente: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán, o qué beberán, ni con qué se vestirán. ¿Acaso, dice, no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? La próxima vez que se te ocurra renegar de aquello que te falta, acuérdate de Mateo 6:26. ¿Hay adolescentes acá? Se están haciendo así. Están escondiendo. Aquellos que dicen, no tengo nada que ponerme. ¿Ah? ¿No dicen eso las chicas? ¿O son de la otra iglesia? ¿Ah? No dicen, no tengo nada que ponerme. Si les llega a abrir, romper un mano aplastada y asfixiada porque se le caen las 322 remeras allí. Y he sido bueno, dije adolescentes. Quiero entrar a hablar también de mujeres, porque si no, puede salir apedreado de acá, pero hay mujeres que les pasa lo mismo, ¿no? Varones, digan amén, varones. Se les cruzan los ojos por decir amén, pero no lo sacan, ¿eh? Yo dije amén. Bien, gracias. Pero si no dice amén, Julio, que tiene cuatro en la casa. Ya está, Julio, ¿eh? Ya te podía al cielo directo. Ya está. Miren las aves del cielo, dice, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en granero, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Y por qué se preocupan, dice, por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más con ustedes? Acá viene lo maduro. Le dijo, hombre de poca fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en esta mañana, en este tiempo, en el cual no estamos ajenos a lo que vive y a la realidad de la Argentina en la que vivimos? Te puedo asegurar que yo más que nadie leo de 2 a 3 diarios digitales por día o en la mañana, para estar interiorizado de varias cosas del mercado, de cotizaciones y demás. Y a la verdad, si fuera por eso,
vacas flacas. Fue duro. Obvio que si me hubiesen hablado de esta manera, hubiese dicho sí, vení poniendo mis zapatos, toma otro regalo. Porque hay que estar en la situación. Yo sé que cuando hay escasez en el hogar, en la casa, cuando uno es padre de familia y tiene que parar la olla, es difícil cuando vienen situaciones adversas. Pero el Señor te dice que si vos estás en obediencia, Él no te va a fallar, Él no te va a dejar faltar. Y a la verdad, en esos tiempos, fue el tiempo en que más nos tuvimos que aferrar a las promesas del Señor. Fue el tiempo en el que más tuvimos intimidad con el Señor. Y a veces parece que el Señor nos lleva a propósito a pasar por esas situaciones para ver cuánto nosotros estamos dispuestos a buscarle, estamos dispuestos a arrodillarnos, a clamar, a buscar, a interceder. Y aun cuando las puertas siguen cerradas, te desafía a que vayas por más, a que golpees otra puerta más, a que busques otra posibilidad más. Cuando el Señor ve tu fe activada, abre las ventanas de los cielos y desata bendición sobre tu vida más grande, aún de la que vos estás pensando, de la que vos estás esperando. Le cuento algo cortito y breve. En el año 2007 teníamos con Isabel, en realidad tenía ella el negocio de decoración infantil, con un proyecto grande, porque se nos había volado la cabeza en hacer cosas diferentes. Hasta dejé el trabajo fijo, seguro y bien pago que tenía por sumarnos a este proyecto. Y te cuento algo, no pusimos a Dios en este asunto. Estaba bueno, y si vos lo mirabas, y si vos mirabas la proyección y la visión que teníamos y cómo estaba encarado el asunto, la gente que no conoce a Dios, que sabe del negocio, decía, esto va a ser un boom, esto, la verdad, de acá a 10 sucursales mínimas. Y a la verdad, no pusimos a Dios en el tema. No dejamos ni buscamos de que Dios fuese el centro de ese proyecto. ¿Te cuento cómo lo fue? ¿O ya te lo imaginaste? Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro intelecto, no es con nuestras habilidades. Porque si no lo dejamos a Él ser parte de nuestros asuntos, por más mínimo, por más grande que sea, hemos de fracasar. Porque recién te hablé de bendición, y si vos estás en bendición, el Señor obra. Perdón, te hablé de obediencia, y si vos estás en obediencia, el Señor obra en favor tuyo. Pero si llega un momento en que se te vuelan los pájaros y vos te crees más de lo que sos, hace así el Señor. ¿Sabes cuánto durás? 2 segundos. Y soy generoso. Nos hizo pisar tierra el Señor. ¿Vos sabés cuánto dura un globo si en la otra mano tenés un alfiler? Bueno, eso duró. En una mañana estaba, ya no sabía cómo pedirle al Señor. Le digo, Señor, por favor. Teníamos que ir a un retiro de matrimonio ese fin de semana. No teníamos ni siquiera para el gasoil de la camioneta, que era lo único que nos faltaba vender. Me fui teníamos un depósito aparte, me fui al depósito, cerré 2 segundos el negocio y le pedí al Señor que mandara un cliente
Señor, mándame un cliente, porque necesito el dinero para... Necesito una venta para poder ir al retiro de matrimonio y tener por lo menos para el fin de semana. A la media hora entró un cliente. Yo dije, gracias, Señor. Después que el cliente hizo la compra, una linda compra, sacó la tarjeta. Y dijo, toma, cóbrate. ¿Vos sabés con qué hace con un cupón de tarjeta en el almacén? ¿O en la estación de servicio, donde vos quieras? No haces nada, ¿sí? Entonces, el Señor nos había bendecido porque yo había pedido, pero había pedido mal. Entonces volví atrás, depósito. Yo dije, Señor, gracias por esto que me mandaste, pero, perdón, omití algo. Efectivo, Señor, necesito. Señor, mandame una venta, pero mandala como en efectivo, por favor. El Señor, que le debe encantar estas cosas con nosotros los hijos, cuando somos cabeza dura, 2:30 ya siendo la hora de cerrar el negocio. ¿Te dije de qué era el negocio? De decoraciones de cuartos infantiles. ¿Sabes quién entró al negocio a comprar? Un cura. Si había algo más perdido que un cura entrando a un negocio de decoración infantil, eres mi compadre. O sea, un cura entrando a un negocio de decoración infantil. Salvo que se haya mandado una macana y le esté queriendo tapar de alguna forma. Este le erró de lugar. Entró el cura y mal pensamiento mío, lo habían asignado padrino de un nenito. Venía a buscar unos regalos. Entonces, le vendimos lo mejor que teníamos con tal de hacer una buena venta. Incluso dijo, lo quiero con colchón, y no teníamos colchón, y la promesa fue de que te lo vamos a traer con colchón a las 4 de la tarde. Mi señor se debe acordar todavía que le hice como hacer algo en horas súper inesperadas, y el Señor nos trajo la bendición de nosotros menos la esperábamos. Porque el Señor, cuando te va a sorprender, te va a sorprender en grande. Porque si vos le pedís, y le pedís con fe, y pedís bien enfocado, el Señor es bueno y justo para con sus hijos y obra en favor de ellos. A la verdad, el Señor nos bendijo con esto y nos sorprendió. Nos sorprendió porque era de lo que nosotros menos podíamos llegar a esperar. Dios hace así las cosas. Y está esperando de que vos empieces a activar tu fe para sorprenderte con cosas mucho más grandes de las que tenés pensado. Esta mañana veníamos con mi esposa recordando de que en ese tiempo de escasez, donde te acabo de contar, no teníamos para echarle gasoil al vehículo, paramos un hermano de la iglesia al frente del negocio con un Citroën Sara Picasso, impecable. Yo le decía a mi señora, mira qué lindo, ya lo vamos a tener. Y miraba a mi señora, me decía, está loco de la cabeza. No solamente me miraba, me decía, ¿con qué? Si mira todo lo que debemos, mira todo lo que tenemos, ¿vos estás pensando en eso? ¿Qué? Año 2007, año 2011, ¿sabés qué vehículo andábamos? ¿Te podés imaginar? En ese mismo, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de sus hijos y sabe los deseos. Cuando son buenos deseos y vos obrás en obediencia al Señor,
Señor te mima de esa manera. El Señor te da lo que pedís. Porque es un padre bueno. ¿Vos le das buenas cosas a tus hijos? ¿Verdad que sí? Y no siempre se le merecen. Y si nosotros somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice la palabra del Señor. A la verdad, somos agradecidos siempre de la fidelidad de Dios. En ningún momento hemos podido decir que el Señor nos hizo falta. Y a pesar de que no hicimos las cosas muchas veces dándole el primer lugar a Él, Él tuvo amor y tuvo misericordia. Y nunca nos dejó, nunca nos abandonó. Y a pesar de que se te puede pasar por la cabeza decir, ya está, ya está, no me esfuerzo más, no reniego más, no busco más, porque veo que las puertas siempre están cerradas. Quizás estás a un paso del cumplimiento de la promesa del Señor. Y por no activar tu fe una vez más, te perdés la bendición. Es tiempo de activar nuestra fe. Mateo 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Después todo lo demás viene por añadidura. Después todo lo demás viene solo. Si te enfocas en buscar primeramente el reino de Dios, lo demás viene solo. Qué bueno saber de que Dios tiene promesa para con nosotros. Y Él es un Dios proveedor. La verdad no está ahí, y se los leo yo de aquí. La semana pasada Marco mencionó acerca de la promesa de Abraham. De Dios a Abraham diciéndole que le iba a dar un hijo. ¿Se acuerdan de eso? El Señor le promete a Abraham que le iba a dar un hijo. Y pasado un tiempo, Dios dice, vamos a probarlo, Abraham. A ver qué tan fiel es Abraham con lo que le da. Y Dios habla con Abraham y le dice, quiero que me entregues tu hijo en sacrificio. Y en realidad no habla porque dice, no habla, digo, diciéndole, mirá, si te parece. Génesis 22 dice, y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve la región de Moria, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. No fue donde parece, no sé, che, viste, vamos por un poquito. Le ordenó. Aquella promesa que te di un día, aquello que vos creías que no iba a suceder, que sucedió, y que hoy es una bendición para vos y para tu casa y para tu familia. ¿Sabes qué dice el Señor? Entrégamelo. Entrégamelo en sacrificio vivo. Y dice que Abraham tomó dos siervos y cargó leña y cargó con qué hacer fuego. Y invitó a su hijo a que lo acompañara. Y dice que esperando que el Señor les revelara cuál era el lugar, cuál era el monte, donde iba a tener que construir el altar para hacer lo que el Señor le estaba pidiendo,
la vida de Abraham. No sé hace cuántos días estás pasando por la prueba que estás pasando. No sé cuánto tiempo, cuántos días, meses, años quizás. Estás pasando por una situación a la cual quizás no lo entendés. ¿Por qué el Señor te está llevando a esto? ¿Por qué el Señor permite y te pide que hagas lo que estás haciendo? O que atravieses el tiempo en el cual estás atravesando. Pero Abraham, sin dudarlo, caminó esos 3 días. Y cuando vio el lugar, le dijo a los criados: ustedes se quedan acá. Yo con mi hijo voy a adorar al Señor. Ustedes esperen acá hasta que yo baje. Y su hijo, que entendía de estas cosas, que ya había quizá pasado un tiempo en construir altar y entregar sacrificio al Señor, dijo: acá falta algo. Tenemos la leña, tenemos el fuego, falta lo principal. No tenemos. ¿Qué le vamos a entregar al Señor? ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. Abraham sabía de que Dios era un Dios de provisión. Dios proveerá, le dijo. El 7 dice: Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El 8 dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y siguieron caminando juntos. Los dos obraron en obediencia. Se la podía haber visto venir, ¿no? El hijo le había dicho: no, que ni se te ocurra. Y siguieron juntos, dice, y cuando llegaron al lugar, prepararon el altar. No puedo verlo a Abraham sin haber derramado lágrimas. Al momento de haber estado levantando el altar. No me puedo imaginar, como dice la historia bíblica, de que juntos armaron el altar. No me lo puedo imaginar sin verlo a Abraham derramando lágrimas, diciendo: ¿qué me estás pidiendo? ¿Por qué si me lo diste? ¿Por qué si permitiste que lo tuviese? ¿Por qué si me dijiste que de esto iba a ser una gran nación, hoy me lo estás pidiendo? Me imagino a su hijo con las mismas lágrimas. Entendiendo que él iba a ser el sacrificio. Pero aún así seguían en obediencia, entendiendo que el Señor le estaba ordenando que hicieran lo que él pedía que hacer. A veces el Señor nos pide cosas duras y a nosotros nos cuesta entender qué nos está pidiendo. Y juntos hicieron el altar. Y juntos dice que prepararon el lugar. Dice: cuando llegó al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó del cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! ¡No lo hagas! No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, le dijo el ángel del Señor. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Qué estás dispuesto a entregar en las manos del Señor?
así como dijimos en esta mañana, de que esta iglesia está creciendo, el Señor nos está pidiendo algo. Algo que quizás nos está costando. Algo que quizás Él ya no nos ha pedido y nosotros seguimos negando entregar. Cada uno de nosotros sabemos qué es. Y si no lo sabes, te invito a que a partir de hoy le preguntes a Dios qué te está pidiendo. ¿Qué hay de nosotros que tengamos en este tiempo que sacrificar? ¿Qué hay de nosotros que en este tiempo ha quitado el primer lugar del Señor? ¿Qué nos está distrayendo? ¿Qué nos está sacando del foco? Te pido que busques parte de estas respuestas en oración, en intimidad. Te pido que a partir de hoy le preguntes al Señor qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tenemos que sacrificar para el cumplimiento de la promesa en nuestras vidas. Y se Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos, y fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Hasta en el momento más duro de tu vida, hasta en el momento que más te cuesta entender de que el Señor te está pidiendo algo, así como nos da la prueba, también nos da la salida. Esta semana el Señor va a probar tu obediencia. Me animo en esta semana a decirte, y a la verdad esto no era parte del mensaje, y falta, pero lo vamos a cerrar con esto. La verdad, mientras estábamos en el tiempo de adoración, era fuerte la presencia del Señor, era fuerte la presencia de su Espíritu Santo, y nos está llamando el Señor a algo. Entiendo que en esta semana va a ser desafiado, va a ser confrontado. El Señor va a probar tu obediencia. Que podamos nosotros estar a la altura de lo que el Señor nos está pidiendo. Que podamos nosotros estar atentos a arrebatar las promesas de parte del Señor. Porque a pesar de que lo que nos pueda llegar a tocar pasar, sabemos que lo que viene por delante es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Dice el 22:15 de Génesis: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu hijo único, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Hay promesa de parte de Dios si en este tiempo te animas a obedecer. Hay promesa de parte de Dios si en este tiempo te animas a ir por más. Es tiempo de dejar nuestra zona de comodidad. Entiendo que hace 2 semanas el Señor nos desafió a preparar el altar familiar. Y lo que lo pueden estar haciendo y lo que lo estamos haciendo, podemos decir que el Señor nos está bendiciendo.
siendo diferente cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vienen añadidas. Relaciones restauradas, relaciones sanas. Lo que quiere el Señor en este tiempo, para vos, para mí, para nuestros hijos, para tu esposa, tu esposo. Por eso el Señor nos llamó a hacer el altar familiar, a volver a hacer el altar familiar en nuestras casas. Y a pesar de que nosotros lo hemos propuesto como un tiempo que pase a ser algo fundamental en nuestras vidas, en nuestro hogar, que sea una cita todas las semanas de volver a juntarnos, de volver a estar entregando un tiempo en familia en las manos del Señor. ¿Puedes ponerte de pie? No sé cuántos son los días que estás caminando con el problema y con la situación adversa, difícil, complicada. Pero si sé de algo, que si obras en obediencia, el Señor trae bendición para tu vida. Si sé de algo, que si no te negás a lo que el Señor te está llamando a hacer en este tiempo, y si dejas de estar buscando explicaciones y dejas de estar buscando respuestas de acuerdo a tus pensamientos y lo dejas obrar a Él, cosas mejores de las que vos tenés pensado, el Señor va a hacer con tu vida, el Señor va a hacer en tu familia. Este segundo tiempo, esta segunda semana, nos ha hablado de promesas que traen vida, y el tema es provisión. Y el Señor fue y trajo el carnero, lo pudieron entregar, pudieron darlo en sacrificio, pudieron dar ofrenda al Señor. Pero más allá de eso, el Señor nos está pidiendo que sacrifiquemos algo. No sé si es tiempo mal utilizado, no sé si es orgullo, no sé si es falta de perdón, no sé si es relaciones que no están del todo solucionadas, no sé si es tu tiempo de intimidad con Él. Tómate un tiempo para orar y preguntarle al Señor qué es lo que quiere de vos. ¿Qué es lo que quiere de vos? La bendición es más grande de la que vos podés estar pensando. Pero siempre que el Señor nos lleva una prueba, es porque tiene algo mejor después de esto. ¿Oramos? Señor, en esta mañana te agradecemos, Padre, por tu palabra. Señor, te agradecemos por el tiempo, Señor, de intimidad con vos, de la adoración, de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Te agradezco, Señor, en esta mañana poder haber sido sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Te pido en esta hora que te muevas en cada banca, en cada lugar, en cada uno de mis hermanos, Señor. Que en este tiempo podamos entender de que vos nos estás queriendo llevar a algo más grande, algo superador, algo que ni siquiera nosotros podemos imaginar, Señor. En este tiempo, Padre, que podamos entender de que en la obediencia está la bendición. De que si hacemos caso a lo que vos nos pedís en este tiempo, a lo que vos nos estás demandando, Señor, a lo que quizás tengamos que sacrificar en esta semana, Señor, podamos hacerlo de corazón, podamos hacerlo entendiendo de que vos tenés cosas mejores para nosotros. Hay promesa de parte tuya de que si
somos obedientes y cumplimos tu ley, tu palabra, lo que vos dijiste que ibas a hacer con nosotros, las cosas serían de manera diferente. Que podamos encontrar el rumbo, la salida, tomado de tu mano, Señor. Que podamos ponerte a vos en primer lugar, Señor, para que seas vos obrando en nuestras vidas. Padre, que podamos entender que nos estás llamando a un tiempo de intimidad, a un tiempo de búsqueda, a un tiempo de creerte a vos. Gracias porque siempre has sido nuestro Dios, nuestro proveedor. Nunca nos hiciste faltar nada, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque no podemos levantar tu nombre en falso, renegado de que vos no nos escuchás, Señor, de que vos no estás atento al clamor de tus hijos. Gracias, Padre, en este tiempo, Señor, que vos toques cada vida y cada corazón en esta mañana, Señor. Agradecidos por la promesa más grande que nos hiciste un día, de enviarnos a tu Hijo, al Salvador de nuestras vidas, aquel que se entregó por entero por nosotros, a Jesucristo. Gracias porque en esta mañana entendemos de que hay perdón sobre nuestras vidas, de que hay perdón sobre nosotros, de que no hay nada imperdonable de parte tuya, que no importa lo grave o lo grande que sea nuestra falta, nuestro error, nuestro pecado, vos siempre estás atento a extender tu mano de perdón y reconstruir una relación nueva con cada uno de nosotros. En esta mañana te pedimos perdón si en algo te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, si nuestra relación no era la que vos querías. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a tener encuentros personales con vos, intimidad. Te agradecemos, Jesús, por todas y cada una de las cosas que nos das a diario. Establece tu reino, Señor, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre este lugar, Señor. Propósitos, Señor, grandes tenés para la iglesia de la FUO. Y te agradecemos por ser parte de esto, Señor. Gracias por haberte valido, Señor, de gente como nosotros, Señor, con errores, con dificultades, con pruebas. Gracias, Señor, porque cosas mayores de las que hemos visto veremos por delante. Gracias por ser una iglesia que impacta, Señor, en este tiempo, en la sociedad. Gracias porque, a pesar de haber comenzado de poco, vos nos estás llevando más. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, levanta tus manos ahí. Hay situaciones en las cuales Dios te está tratando en lo privado. Y sabes que nada puede impedir que sea futuro Dios quiera bendecirte. Ni aún tus bienes económicos, ni tus hijos, ni tu esposa. Que nada se interponga en lo que Dios quiere hacer con vos. Hay gente que hoy nos visita por primera vez en este lugar y quiero juntos que hagamos una oración consagrando nuestra vida al Señor. Y si nuevamente hoy sentís de hacerlo, acompáñame en esta oración y nos presentemos delante del Señor abriendo nuestra vida para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y en esta manera oramos juntos, iglesia, acompáñame. Y si has venido y has hecho que querés hacer esta oración por primera vez, también hacela junto conmigo. Y esta mañana oramos de esta forma: amado Jesús, Señor, te reconozco
pagaste un precio alto por mi vida. Señor, la palabra de Dios dice que fue un sacrificio tremendo. Y hoy, Señor, te recibo en mi corazón por lo que hiciste por mí, por el precio que pagaste por mí. Sé mi libertador, sé mi sanador, sé mi padre, sé mi consolador. Y sé el que me levanta por sobre mis enemigos. Padre, gracias en esta mañana, te agradecemos. Señor, si vos nada somos, por eso te recibimos nuevamente en nuestro corazón, para que vos hagas lo que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús, me entrego a vos una vez más. Me consagro a vos una vez más. Amén. Y amén. Ahí en Espíritu de Oración terminamos cantando esta canción. Si te tenemos aún, Señor, no hay necesidad de más nada. No hay necesidad de más nada. Padre, todo lo que tenemos es para vos, es por vos. Señor, si te tenemos a vos, si te tengo a ti, no tengo todo. Levanta tus manos, iglesia, y haz tu como oración, presentándonos delante del Padre.
sea tu libertad, Señor. Abraza a aquellos que necesitan un abrazo tuyo. Sentite que Dios te está abrazando en esta mañana. Sentite que Dios te está abrazando. Es el abrazo de papá sobre tu vida. Es el abrazo de papá sobre tu vida. Permití por unos momentos que te abrace. Iglesia, el Señor está orando en esta mañana. Permití que te hable. Permití que te abrace. Si estás sintiendo los brazos, en esta mañana es papá abrazándote. Es abrazándote. Es consolándote. Es dándote aquellas cosas que necesita tu vida. ¿Sabes qué? Donde vos estás, en tu colegio, en tu casa, con tus
amigos, con tus compañeros de trabajo. Dios te puso en ese lugar donde estás porque quiere que sea luz. Dios te puso en ese lugar porque quiere que haga resplandecer la gloria de su nombre. Iglesia, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Solamente esfuérzate y sé valiente y no te apartes ni a derecha ni a izquierda de todas las cosas que le dije a mi siervo Moisés. Entonces dice la Biblia, hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Iglesia, cuando Dios dice todo, es todo. Cuando Dios dice todo, es todo. Cuando Dios te dice todo, es todo, iglesia, es todo. Dale un fuerte aplauso, iglesia, de la gloria, de la alabanza. Bendecí a otros. Dios te ha dado muchas cosas. ¿Qué?
seguí orando por algún otro. Seguí intercediendo.